esta historia llena de color, magia y belleza, pero en medio de la pandemia. San Martín Ticaljete es un municipio de Oaxaca lleno de color y de magia gracias a los alebrijes que ahí se fabrican a mano, obviamente, por los maravillosos artesanos mexicanos. Y este es un trabajo de Jorge Gutiérrez Chamorro. A 23 kilómetros de la ciudad de Oaxaca se encuentra San Martín Ticaljete, una ciudad llena de magia y color por los alebrijes tallados a mano que ahí ofertan los artesanos. La familia Pérez vive de la creación de estas criaturas míticas que, según las creencias, acompañan a los muertos en sus viajes astrales. No hemos tenido nada de ventas porque incluso hubo un filtro y no podía entrar el turismo, no estaba cerrado el pueblo. Debido a la falta de turistas por la pandemia, tuvieron que buscar otro trabajo. Nos dedicamos a otra cosa, como a la albañilería, a la carpintería, otra cosa que pudiera darnos de comer, al campo incluso. 15 personas dependen económicamente del taller Raíces de mi Pueblo. Estamos con... con el taller, que quedó estancado. Nos fuimos a trabajar a otros lugares. Ya esto quedó prácticamente muerto. Un taller con 100 años de tradición que se encuentra en el olvido. Yo siento que es una desesperación ver que no, esto quedó estancado, quedó parado, quedó, no se vende, no hay turismo. Y nosotros necesitamos vender para, pues más que nada, para vivir y comer. Los tres pequeños del lugar ayudan en el negocio familiar. ¿Cómo te va ahora que estás estudiando en línea todas tus clases? ¿Te gusta? Sí, poco, pero no mucho como antes, que íbamos a la escuela. ¿Tienes computadora? No. Entonces, ¿cómo le haces para estudiar? En el celular de mi mamá. Es un poco incómodo porque ya extraño ir a la escuela con mis compañeros. ¿Tú te sientes triste de estar así? Sí. ¿Sí? Uh-huh. ¿Por qué? ¿Qué sientes? Pues es que como ya no estoy en la escuela, ya extraño a mis compañeritos. ¿Y algo que le quisieras decir a las autoridades más importantes del país para que hicieran algo? ¿Qué les dirías? Que apoyen a todas las familias que lo necesitan. Así como la familia Pérez, cientos de artesanos se encuentran sin un sustento debido a la llegada de la COVID-19 a nuestro país. De Pisa y Corre, Jorge Gutiérrez Chamorro.